amigos y todos alababan al Señor. Unos lloraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. El Señor es la fuerza para su pueblo, apoyo y salvación para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Sé su pastor y guíalo siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes, Padre. Bienvenidos a esta celebración eucarística ya correspondiente al domingo duodécimo segundo del tiempo ordinario. Eucaristía que vamos entonces a ofrecer de manera especial en el día, en acción de gracias, por la vida de Catalina Cortés Murcia, al cumplir 15 años. Esta Eucaristía pues la ofrecen de manera especial pues su familia, sus tías Fanny, Edith y Betty Murcia, ¿sí? Su primo Sebastián y su tío político Juan Guillermo Buenaventura. Vamos entonces también a unirnos en la alegría, pues sí, de también felicitar a Alfonso, a Juan, a Olmedo y a Don José por el Día del Padre. ¿Sí? Mañana, ¿cierto? Entonces, bueno, felicitaciones. También vamos entonces, de manera especial, pues a ofrecer esta Eucaristía por ustedes. ¿Sí? Para que el Señor pues siga fortaleciéndoles, siga amándoles, siga mostrándoles, pues a través de una vocación también específica, ¿sí? El de ser papás. ¿Sí? Una llamada a la santidad, ¿sí? Una llamada especial de Dios, ¿sí? Para todos y cada uno de ustedes también, santos varones como San José, ¿sí? Bueno, vamos entonces a disponernos para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Vamos a reconocer sinceramente nuestros pecados y pidamos entonces perdón a Dios por nuestras fallas, por nuestros errores, a través de un momento de silencio. Thank you.
Arrepentidos decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a tomar asiento y escuchar con atención. Primera lectura del libro de Job. El Señor respondió a las quejas y Job le dijo en medio de la tempestad: ¿quién le puso diques al mar cuando irrumpía desde el seno de la tierra? A esa criatura le hice yo un rompón con las nubes y la envolví en pañales de neblina. Pero también le impuse un límite con puertas y cerrojos y le dije: llegarás hasta aquí, y de aquí no pasarás. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: el viento y el mar te obedecen, Señor.
El viento y el mar te obedecen, Señor. Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas, contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. El viento y el mar te obedecen, Señor. Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo, su vida se marchitaba por el mareo. El viento y el mar te obedecen, Señor. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. El viento y el mar te obedecen, Señor. Se alegraron de aquella bonanza y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. El viento y el mar te obedecen, Señor. De la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor de Cristo es lo que nos mueve. Desde que sabemos que si uno murió por todos, por consiguientemente todos murieron. Y murió por todos, para que quienes vivan ya no vivan para sí mismos, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. De tal suerte, nosotros ya juzgamos a nadie según criterios mundanos. Y si en otro tiempo juzgábamos así a Cristo, ahora ya no lo juzgamos así. De manera que Él está unido a Cristo como si hubiera sido creado de nuevo. Lo antiguo quedó superado. Todo es ahora nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Cierto día, al atardecer, les dijo Jesús a sus discípulos: pasemos a la otra orilla del lago. Se apartaron pues de la gente y se lo llevaron a la barca tal como estaba. También iban con él otras barcas, y se levantó un violento huracán. Las olas caían sobre las barcas, tanto que ya empezaban a hundirse, y Jesús estaba en la parte de atrás, durmiendo recostado en un cojín. Entonces lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó y dio una orden al viento y le dijo al lago: «Silencio, cállate». Y el viento se apaciguó y sobrevino una gran calma. Les dijo entonces: «¿Por qué tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Ellos se llenaron de espanto y empezaron a decirse unos a otros:
¿Quién será este que hasta el viento y el lago le obedecen? Palabra del Señor. Bien, tomen asiento, queridos hermanos. Y hemos terminado una semana hermosa, ¿sí? En la que la liturgia de la palabra, pues a todos y cada uno de nosotros nos ha ido conduciendo de manera especial y amorosamente por signos concretos del amor de Dios presente en la vida, ¿sí? De todos y cada uno de nosotros. Y lo hemos venido pues compartiendo durante toda esta semana, ¿sí? Cuando Pablo pues nos ha traído a colación temas como la generosidad, ¿sí? Como la bondad, como el amor, ¿sí? Como el servicio que todos y cada uno de nosotros pues tenemos que tener, ¿sí? Hacia los demás. Y resumiendo pues de manera especial, pues que si nosotros actuamos pues de esa forma como el Señor durante esta semana nos los ha recordado, pues realmente nosotros estamos amando al prójimo y a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces, sin duda ha sido una semana pues bien nutrida, bien bonita, donde el Señor también a través del Evangelio según San Mateo pues nos ha ido de una u otra forma también recordando la forma de orar, ¿sí? Pues a que realmente nuestra opción por Él sea una opción realmente profunda, vivida, que no nos quedemos simplemente en la superficialidad, que no esperemos simplemente ser reconocidos, aplaudidos, porque el Señor nos dice, pues si eso es lo que ustedes quieren recibir, aplausos y reconocimiento, pues ya lo están recibiendo, ¿sí? Entonces el Señor terminaba a través del Evangelio según San Mateo diciéndonos que tendremos que preocuparnos por acumular tesoros para el reino de los cielos, ¿sí? Y el Señor entonces nos decía que porque los tesoros de este mundo pues se corroen, no los roban, se enmohecen, ¿sí? Son pasajeros, mientras que los tesoros pues del cielo se quedan acumulados, ¿sí? Y el Señor nos decía que son esas buenas obras que nosotros hacemos que son los tesoros, ¿sí? Que realmente pues nosotros acumulamos. Entonces concluíamos ese día diciendo pues que no debemos arrepentirnos de ser buenos, ¿sí? Tenemos que ser buenos, ¿sí? Aunque la gente no lo valore, pues nosotros sigamos siendo buenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos nosotros ciertamente haciendo esa labor que el Señor nos dice de acumular tesoros para el reino de los cielos, ¿sí? Son esos, sin duda, pues los tesoros. Entonces, hoy el Señor entonces termina esta semana e iniciamos con el domingo duodécimo del tiempo ordinario con otro pasaje, ¿sí? Un pasaje ya también lleno de esperanza y también con una invitación a que nosotros realmente confiemos si somos hombres y mujeres de fe, ¿sí? Y el Señor entonces a través de este episodio, pues ¿qué nos quiere decir, queridos hermanos? Que tanto en la vida personal como comunitaria, como social, como eclesial, son normales que tengamos tormentas. Matrimonial, es normal que se tengan tormentas, ¿sí? Es normal, ¿sí? El Señor le hace una invitación a todos los que estaban allí a pasar a la otra orilla del lago y ellos se embarcaron y resulta que comenzó un huracán, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante que nosotros podemos rescatar de aquí? Que en tiempos de tormenta, queridos hermanos, nosotros no tenemos que desesperar. Tenemos que mantener la calma. La calma. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Sí? Ciertamente la tormenta en la vida matrimonial, en la vida personal, en la vida vocacional, en la vida comunitaria, en la vida social, es la consecuencia de algo que no estamos haciendo bien. Algo que no estamos haciendo bien, ¿sí? Entonces, como no estamos haciendo algo bien, pues sencillamente hay un signo del amor de Dios. Hay un chaparrón, ¿sí? Y entonces en el chaparrón, pues nosotros vamos a tener estas actitudes. Miedo, que nos vamos a morir, que se nos está metiendo el agua en la barca, nos vamos a hundir. Angustia. ¿Sí? Angustia, desesperación. El Señor estaba plácido, dormido, ¿sí?
Y los discípulos estaban todos, que nos vamos a hundir, que no. Y fueron y lo despertaron. Y el Señor le dijo al agua, cállate, cálmate. Y todos quedaron, ¿sí? ¿Quién es este que hasta el agua y el viento le obedecen? Y el Señor les dice, pero ¿por qué tanto desespero? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? ¿Sí? ¿Dónde está su fe? Entonces, pues queridos hermanos, hay cosas que en la vida, escuchen, por gracia, es decir, por amor de Dios, tienen que pasar. ¿Sí? Y tienen que pasar. Y así como en la vida personal hay cosas que tienen que pasar, queridos hermanos, en el mundo todavía hay muchas cosas que tienen que pasar. Y van a pasar. Entonces nosotros los que creemos en Cristo, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a desesperar. Nos vamos a coger de los pelos y a gritar y a decir. Tenemos que saber descubrir en la tormenta esos signos amorosos de Dios que nos está diciendo que no están haciendo bien, hijos amados. ¿Sí? Si nosotros lo llevamos a un contexto familiar, ¿sí? Los casos, los 95% de los casos que atiendo, de casos de pareja de conflictos que han caído en infidelidad, concluimos, hubo descuido, dejaron apagar la llama del amor, le dieron primacía a otras cosas, entonces la vida se cayó en una rutina, en una monotonía, y entonces llegó una... Inspireta, dice. Sí, llegó una tormenta, así mejor dicho, ¿verdad? Llegó una tormenta y lo abrazó con un agua arrolladora, ¿cierto? Y entonces después, no, entonces uno hace de una u otra forma el encuentro con ellos y entonces uno logra decir, bueno, mira, pues entonces aquí está la raíz, ¿sí? Entonces lo que uno ha podido contemplar también es que ese tipo de tormentas, que no deseo que pasen en ningún lugar porque ciertamente eso causa heridas, causa dolor, ¿sí? Causa de una otra cicatrices muy profundas, ¿sí? Pero yo al mismo tiempo le doy gracias a Dios porque en algunos casos que ha sucedido ese tipo de cosas, los matrimonios han sido restaurados al 100 por 1. ¿Sí? O sea, ellos han sabido de una u otra forma que el sentido de sus vidas había tomado otro ritmo, otro sentido, ¿sí? Y se encontraron, se reencontraron nuevamente, ¿sí? Y volvieron a llegar a ese amor primero, ¿sí? Que los enamoró, que los cautivó, que los boqueó, que, bueno, en fin, ¿sí? Y entonces todo a partir de ese momento es nuevamente, ¿sí? Restaurado. Es nuevamente como que se abre una nueva puerta donde se ve todo bonito, todo chévere, hay unas nuevas oportunidades, ¿sí? Para la vida. Entonces, las tormentas, queridos hermanos, son necesarias. Son necesarias, ¿sí? Como sacerdotes, nosotros también vivimos tormentas. Como comunidad, también vivimos tormentas, ¿sí? Y son necesarias. ¿Por qué? Porque es como cuando... Es como cuando el ambiente, aquí lo vemos en Bogotá, que tiene días que no llueve, ¿cierto? Pero uno ve que llueve y uno ve que todo, como que todas las plantas toman otro color, o sea, todo se reverdece, todo se pone bonito, ¿cierto? Y uno dice, wow, así es, ¿sí? Entonces, las tormentas, ¿sí? Pues en la vida son necesarias. ¿Sí? Son necesarias, ¿por qué? Porque las tormentas traen, ¿sí? En sí, grandes enseñanzas para todos y cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer como cristianos? Pues miren, primero, pues no agitar más el agua, ¿sí? No agitar más el agua, sino que realmente creer y confiar y decir, bueno, Señor, ya, ¿sí? Reconocemos que esta situación está pasando. Entonces, bueno, vamos a creer, sí, Señor, y vamos a confiar de que mañana será un día mejor, ¿sí? Y
Y definitivamente, pues, mantener la calma. No vamos a hacer nada con angustiarnos, con gritar, con... No, mantengamos realmente todos y cada uno de nosotros la calma, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que nosotros realmente confiados, ¿sí?, podamos realmente, pues, salir victoriosos, ¿sí?, de la situación. ¿Por qué? Porque todo pasa para nuestro bien. Todo en la vida pasa para nuestro bien, ¿sí? Y tenemos que estar convencidos de eso, queridos hermanos. Todo lo que pasa en nuestra vida es para nuestro bien. Sea bueno, ¿sí? Pero los dos pasan para nuestro bien. Ambos nos enseñan, ¿sí? Unos, pues, a ser agradecido, y el otro, a ser mejores, ¿sí? A ser mejores. Porque cuando las cosas malas pasan, algo nosotros estamos haciendo que no está bien. Algo estamos haciendo, ¿sí? En lo que nosotros estamos fallando. Sí, es como el estudiante que le dan matemáticas. Y entonces no estudia a tiempo. Y si es medio quedado como yo para las matemáticas, pues cuando yo tengo el montón de cosas, pues, para estudiar, pues sencillamente, pues yo no voy a tener la posibilidad de salir excelente o bien en el examen, sino que voy a tener la media posibilidad de salir ahí, ¿sí? Entonces, si yo debo, me pongo y digo yo, no, pero es que es verdad, es que cuando tuve el tiempo para estudiar no lo hice, ¿sí? No, es que sacó 3, ¿sí? O perdí el examen. Entonces, como estudiante, ¿qué tengo yo que hacer? Pues sencillamente reconocer de que no le estoy colocando y no me estoy aplicando y dedicando el tiempo que realmente debería colocarle, ¿sí? Entonces, esa situación no grata, pues, para el, como resultado, pues debe llevarlo a uno como estudiante, pues sencillamente ¿a qué? A ponerse pilas y decir, bueno, no tengo que dejarme coger las cosas para tarde, tengo que ir dándole poco a poco. ¿Para qué? Para que yo pueda de una u otra forma, pues, ir asimilando y ir comprendiendo, pues, mucho más todo lo que tiene que ver con matemáticas, ¿sí? Y así sucede en nuestra vida. Entonces, hoy el Señor, a través de este relato de la tormenta, ¿sí?, pues nos está invitando a todos y cada uno de nosotros a reconocer muchas cosas, ¿sí? Lo primero, como ya le dije, son necesarias las tormentas en la vida. Ellas nos enseñan, ¿sí? Nos invita a tener calma, a tener fe, a confiar, ¿sí? Y a perseverar, ¿sí? ¿Todo esto para qué? Para que cada uno de nosotros seamos verdaderamente mejores, ¿sí? Mejores en Cristo Jesús. Bueno, pues entonces, a Catalina Cortés Murcia, que está en los primeros 15 años de la vida, ¿sí? Es una de las etapas, yo creo que la etapa más bonita, ¿cierto? La juventud. Si todos tuviésemos la oportunidad de decir, quiero vivir otra vez la juventud, probablemente cometeríamos quizás los mismos errores, ¿verdad? Pero yo creo que sí habían cosas que nosotros pudiésemos aprovechar más, ¿sí? O sea, yo en mi vida digo, yo no me arrepiento de las cosas, o sea, no tengo nada así como que arrepentirme, pero a veces digo yo sí hubiese aprovechado más mi tiempo en ese momento, ¿sí? De hacer otras cosas, o sea, como indagar en otras culturas, o sea, que lo se pudo haber hecho, pero uno por temor, por miedo, eran otras épocas, uno era como más retraído. Ajá, y de familia, o sea, que uno no se quería apartar de los papás, o sea, porque era como una, no sé, era como que uno decía, hoy en día es que uno ve que los jóvenes son como más despegados y quieren volar más a tiempo, o sea, más temprano. Pues yo diría, pues a mí se me hubiese dado esa oportunidad, pues probablemente yo también lo hubiese hecho, ¿verdad? Pero sí, entonces, pues para Catalina, que estás en los 15 años, mira, estás en una época hermosa. Creo que es San Miguel Hurtado, ¿sí? El santo de la alegría, ¿sí? Y de los jóvenes, que dice uno de sus dichos, uno de sus consejos, decía que el éxito de la vida depende de unos cuantos síes y unos cuantos noes acertados en el tiempo de la juventud. Y es que lo que uno hace en la juventud, las decisiones que tú tomes en la juventud,
buenas o malas, son las que van a repercutir en el resto de tu vida. ¿Sí? Entonces, Catalina, con 15 años, ¿sí? Haz lo que tienes que hacer. No tomes decisiones apresuradas en la vida. Vive la vida como joven, teniendo cuidado, ¿sí? De muchas cosas, pero tampoco te cierres, ¿sí? En la vida es necesario abrirse, ¿sí? Para uno vivir, para uno experimentar, ¿sí? Porque la vida es como una caja de Pandora. Si tú no te la abres, pues no vas a ver las sorpresas que hay allí, ¿sí? Entonces, pues tienes que abrirla con la prudencia, que es la sabiduría de Dios, ¿sí? Recuerda que para Dios el ser prudente es ser sabio, ¿sí? No es conocerse todas las teorías. Entonces, ten cuidado, ¿sí, Catalina? Son 15 años y con 15 años uno puede hacer de ahí en adelante muchas cosas. Entonces, sueña, ¿sí? El soñar no cuesta, ¿sí? Y los sueños, cuando uno realmente se esfuerza para lograrlos, uno los alcanza. Entonces, tienes toda una vida por delante para lograr tus sueños, ¿sí? Para lograr tus sueños. Bueno, y bueno, para ti, para tus papás, pues tiene que ser una gran alegría, pues tener ya a una mujer en su casa que dejó de ser niña, ¿sí? Y se convirtió en una mujer. Se convirtió en una mujer, ¿sí? Entonces, pues para ustedes también felicitaciones, ¿vale? Bueno, y para ustedes papás también, ¿sí? Felicitaciones. Bueno, nos ponemos en pie para hacer profesión de nuestra fe, diciendo todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Santo, cuando las olas del temor y la angustia nos sobrevienen, con esperanza y fe elevamos a ti nuestra súplica confiada, seguros de contar con tu protección. Y a cada una de las intenciones nosotros vamos a responder, escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la Iglesia, comunidad de creyentes, para que sepa mostrar al mundo por medio de su acción pastoral el verdadero rostro de Dios en Cristo, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los responsables del gobierno de las naciones, para que fomenten siempre la paz y la unidad, respetando en todo la justicia y la libertad, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los hermanos emigrantes, desplazados, desempleados, secuestrados y todos los que sufren, para que sientan el auxilio y el consuelo de Dios en nuestras obras. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los jóvenes, para que no se dejen seducir por falsas ideologías y propuestas religiosas, y pongan siempre su fe y esperanza en la única verdad que es Cristo. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nosotros, reunidos como comunidad, para que, muriendo a nuestros egoísmos, abracemos el corazón al amor de Dios y las necesidades de los hermanos, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Bien, pidamos pues por Catalina Cortés Murcia en estos primeros 15 años de vida, para que el Señor pues le conceda a ella la gracia de ser prudente, de ser sabia,
y pueda realmente lograr todas las metas, sueños y anhelos que ella se trace en su vida. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Bueno, entregamos la vida de Alfonso, de Juan, de Olmedo y de Don José, ¿sí? En la celebración del Día del Padre. ¿Para qué? Para que el Señor pues siga concediéndoles a ellos pues la sabiduría, la gracia de poder dar consejos sabios pues a sus hijos y puedan acompañarles a todos y cada uno de ellos en sus procesos. Oremos. Por medio de tu Hijo que devolvió la calma al mar embravecido, te presentamos nuestras necesidades. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento y con el canto de ofertorio entregamos a Dios nuestra vida, lo que somos, queremos y tenemos. Señor, te ofrecemos el pan, fruto de nuestra tierra y de tu bondad. También te ofrecemos, Señor, nuestra pobre oración y nuestro corazón. El vino, fruto del trabajo de manos pequeñas, humildes y santas. Señor, te ofrecemos el pan que tú mismo nos das. Señor, te ofrecemos el pan, fruto de nuestra tierra y de tu bondad. También te ofrecemos, Señor, nuestra pobre oración y nuestro corazón. Y el vino, fruto del trabajo de manos pequeñas, humildes y santas. Señor, te ofrecemos el pan que tú mismo nos das. Señor, te ofrecemos el pan que tú mismo nos das. Orad, queridos hijos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, para que purificados por su eficacia, te agrademos con la ofrenda de nuestro amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque en tu bondad creaste al hombre, y aunque justamente condenado, lo redimiste con tu misericordia por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, Dios poderoso. Santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria.
verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso te pedimos y te suplicamos, Padre, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hijos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo y de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que, fortalecidos por el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Luis José Rueda Aparicio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos juntos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiemos un signo de paz. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Milagro de amor.
Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia en medio de nosotros, por todo lo que tu Padre nos das y nos confías, por el regalo hermoso de la Eucaristía, por nuestra Madre, la Virgen María, por ser ella modelo de fidelidad, de entrega y servicio, a quien hoy y siempre consagramos nuestra vida y vocación, diciendo todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo soy el buen pastor y doy mi vida por mis ovejas, dice el Señor. Oremos. Renovados por el alimento precioso del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, imploramos tu misericordia, Señor, para que, por aquello que celebramos con asidua devoción, alcancemos con certeza la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Con alegría y gozo de haber participado en esta celebración eucarística, pueden ir en paz. Para todos y cada uno de ustedes, un feliz inicio de semana. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, Padre. Quiero caminar contigo.